Pues, bon dia a tots, una altra vegada. Comencem aquest segon bloc de continguts del Congrés de Mercats Municipals i aquesta vegada ho farem de la mà de la Tània Pareja, fundadora del Retail, des d'on ajuda els negocis de comerç a que iniciïn les seves estratègies de màrqueting. Avui estarà acompanyada d'alguns membres de la plataforma Mercados Tradicionales que ens explicaran les seves estratègies i reptes abans i després de la crisi del Covid. Ja sense menys preàmbuls, us deixo mails i moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies a tots per participar en esta mesa redonda i per aportar-nos vostres coneixements i vostres experiències. Tània, quan quieras. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos. Buen día a tothom. Gracias por estar ahí. Gracias por la participación. Creo que el último dato que me dieron estábamos superando los 280 participantes. Hay gente de diferentes puntos de mercados e interesados en los mercados a nivel nacional. Y ahora nos viene un bloque muy chulo. Nos viene un bloque con un contenido en el que realmente vamos a poder intercambiar experiencias y opiniones. Mirar qué vamos a ver durante este rato, esta hora y media que vamos a estar con vosotros y con vosotras. Tenemos una primera parte en la que Cristina Oliete y también está Delmiro nos van a hacer la presentación de la plataforma de mercados tradicionales. Nos van a hablar de ella, de los proyectos que tienen y un poco de aquello que nos puede interesar sobre esta plataforma. Después tenemos un bloque de mesa redonda en la que es un lujo tener a 5 representantes de diferentes mercados municipales a nivel nacional. Luego os presentaré quiénes son las caras que veis que estarán por aquí. Y en esta mesa de redonda vamos a hablar de dos cosas, dos temas importantes. Lo primero, oye, ¿qué han estado haciendo durante la pandemia que les ha funcionado y que podemos extrapolar y aprender de ellos? Y la segunda es, pues, ¿cómo están afrontando la digitalización, ¿no? El boom del e-commerce, la relación con los clientes, ¿qué están haciendo en este sentido debido a la pandemia? En tercer y último bloque lo que veremos será un vídeo del mercado central de Valencia, en el que Cristina estará también, que es la gerente del mercado de Valencia, estará por si tenéis cualquier duda o consulta. Deciros una cosa, para cualquier pregunta tenemos el chat. Podéis interactuar y mandar las preguntas por el chat. ¿Quién lo va a ver? Solo yo. No os preocupéis si mandáis una pregunta y no aparece por ningún sitio, no cae en saco roto. Yo las estaré viendo y a medida que vayamos hablando y vayamos desarrollando toda la tertulia con los representantes de los mercados tradicionales, las iré poniendo encima de la mesa y os iré dando voz, ¿vale? Así que sin problema. Más cosas. Si nos fuéramos de tiempo, porque como veis hay mucha gente aquí y lo interesante es pues, explicar y ver las experiencias. Si nos quedáramos cortos o cortas de tiempo con las preguntas, no pasa nada. Se van a recopilar, las tendremos a través de la transcripción del chat y se creará un documento para contestar todas estas preguntas, ¿vale? También tenéis a disposición el mail de elsmercat@yencat.cat, que ahora os lo dejaré también escrito por el chat por si queréis mandar vuestras preguntas sin problema. Y sin más, yo voy a dar paso a tanto a Cristina como Delmiro, que nos van a explicar pues, esto de la plataforma de mercados tradicionales, qué podemos aprender de ella, qué nos interesa. Cristina, Delmiro, muchas gracias. Adelante. Hola, buen día. Pues nada, la verdad es que es una alegría, ¿no? Y tenemos que daros una noticia, ha dejado de ser plataforma. Ahora ya es una confederación legalmente constituida. Desde hace una semana se publicó en el BOE, ya estamos legalmente constituida, es una confederación. El nombre nos costó un poco consensuarlo, porque en unos sitios se llama plazas de abastos, en otros mercados municipales, en otros se llama mercados de abastos, y cada sitio de España se llama de una forma diferente. Al final un poco lo consensuamos entre todos, y nos llamamos exactamente Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España. ¿Esto cómo surge? Surge por casualidad, tras un congreso que tuvimos en Canarias, gracias a la invitación de Estefanía y al gobierno canario y de todos los mercados de Canarias, donde nos conocimos un poco y a raíz de ahí pues empezamos a entrar en contacto, a tener contacto.
y luego por un problema específico, en este caso fue del mercado central de Valencia, pero podría haber sido cualquier otro, todos los mercados nos unimos o se unieron en apoyo al mercado central. Conseguimos lo que nunca se había unido y es un manifiesto común donde todos los mercados apoyaron en este caso al central, pero lo que decía, que podía haber sido cualquier otro mercado. Gracias al apoyo de todos los mercados, que desde aquí les vuelvo a reiterar el agradecimiento, el mercado central de Valencia en este momento sigue autogestionado, cosa que por igual el 31 de diciembre del año pasado podría haber vuelto a la gestión municipal. La voluntad de los vendedores del mercado central de Valencia en ese momento era seguir autogestionados y todos los mercados de España nos apoyaron en que se apoyara la voluntad de los vendedores. Fruto de este acuerdo, me acuerdo que me llamó Salvador Capdevila, presidente de la boquería, y nos dijo: Cristina, has conseguido algo que no habíamos conseguido en la vida, que es que todos los mercados nos unamos me da cuenta de la capacidad y la fuerza que tenemos. A partir de ahí, dice, tú me ayudas a crearla, nos empezamos a mover y en octubre del año pasado tuvimos una reunión en la boquería donde nos reunimos, pues no sé si en ese momento éramos pues 4 o 5 mercados, éramos unas 20 personas, pero seríamos, bueno, no sé, el del Miro también estaba, de Vigo, que ahora no me ayudará. Y entonces, después de una mañana intensa, una mañana donde todos los mercados fueron muy generosos en el tema de la denominación, en el tema de renunciar a unas cosas y otros daban otras, o sea, yo tengo que destacar la generosidad, firmamos un manifiesto. Un manifiesto que os lo voy a leer. Reunidos en el mercado de la boquería, mercados de diferentes comunidades autónomas, acordamos constituir una plataforma de mercados tradicionales de España con la finalidad de preservar y defender la identidad de los mercados municipales de nuestras ciudades y pueblos. Creemos que los mercados debemos compartir una voz que nos represente y defienda nuestros intereses, tener visibilidad ante la sociedad y los poderes públicos, cooperar entre nosotros para reforzar y compartir buenas prácticas, defender la función social de los mercados como servicio público protector de los pequeños productores y de la cultura local. Nos hemos emplazado a constituirnos en entidad jurídica, invitando a unirse a todos y cada uno de nuestros mercados del país con el propósito de que este proyecto sea una realidad. Los mercados municipales son hoy más necesarios que nunca. Pues nos emplazamos el día 25 de octubre y el 9 de octubre salió publicado en el BOE que ya somos confederación. O sea, para mí es un gran éxito. He tenido la suerte de poder trabajar con los mejores y la verdad es que ya somos una confederación. En este momento próximamente tendremos una asamblea para elegir la primera junta directiva y lo que sí que quería decir es que aquí caben todos, caben los pequeños, caben los grandes y yo invitaría también a los pequeños, porque los grandes, quieras que no, nos escuchan. Nos escuchan porque somos grandes y tenemos mucho peso dentro de nuestras ciudades. Pero nosotros queremos dar voz a los pequeños. Me he quedado con una frase de Andy Stallman que me ha encantado, que cada mercado crea valor para el resto de mercados. Nosotros, me ha encantado esa frase porque los pequeños, hay que concienciar a la gente a la hora de tener en la mente a dónde ir a comprar, que se acuerde de su mercado. Tenemos que la gente sea de mercado. Me da igual que sea un municipio de 300 habitantes, que de un municipio de 1,5 millones. Hay que concienciar a la gente para ser de mercado. De todas formas, a mí me gustaría que Delmiro, que también formó parte de ese manifiesto de la boquería, más que nada lo redactó él, a todo esto, o él nos ayudó a redactar, me complementara un poco esto que acabo de decir. Bueno, pues, Cristina, simplemente complementar un poco lo que estás diciendo y un poco recogiendo la perspectiva que has trazado desde el Congreso de Canarias, sobre todo tu impulso y el impulso de Valencia. La verdad es que nosotros en Galicia nos enteramos de una manera colateral, bueno, a través del mercado de Orense. Y bueno, la verdad es que la iniciativa en sí ya nos parecía muy interesante.
casi algo sin precedentes, y así lo se manifestó en la propia reunión, ¿no? Tener una agrupación de mercados en un sector que en general nos caracterizamos por estar atomizados, por estar dispersos, por no tener relaciones, es realmente algo sin precedentes, ¿no? Y la propia declaración de la boquería que tiene dos verbos que van a definir o que tiene que definir la trayectoria de la Confederación, que son compartir y cooperar. Sobre esos dos verbos tiene que pivotar toda la relación y toda la trayectoria que se proyecta hacia el futuro de la Federación, ¿no? Se trata de compartir experiencias, de cooperar entre mercados, de compartir datos, de compartir procesos y de compartir información. Eso es fundamental para la supervivencia de los mercados en los próximos años. Y quería añadir a eso que también pues la generosidad de, como bien ha dicho Cristina, de grandes confederaciones y que el haberlo hecho en la boquería también tiene una cierta simbología respecto a lo que suponen los mercados en España, ¿no? Digamos que este germen que nace en la boquería, digamos que es un espejo en el que deberíamos mirarnos para tirar hacia adelante todos juntos. Y todos tenemos muchas expectativas depositadas en este proyecto que creemos que saldrá adelante. Muchas gracias, Delmiro y Cristina. Oye, una cosa, y si soy un mercado, si soy un paradista o alguien, una confederación, y quiero tener más información o quiero hablar con alguno de vosotros para unirme a este proyecto, ¿dónde lo hago? ¿Dónde tenéis algún mail, alguna web donde puedan ir a buscar información? Mira, el correo electrónico nuestro, por ahora estamos trabajando con cuenta de Gmail, porque personalidad jurídica no hemos tenido hasta hace una semanita o así. Supongo que pronto tendremos otra cuenta, pero por ahora estamos funcionando con la cuenta de correo electrónico mercados.tradicionales.2019@gmail.com. De todas formas, se lo puedo facilitar a Silvia y se lo hace llegar a todo el mundo. Luego, lo que sí que yo quería complementar es que los estatutos, que después del 25 de octubre, ya siguiendo un poco la historia, nos reunimos en enero de este año, pues antes, la verdad es que un poco salvado por la campana, porque fue un mes antes del... De hecho, me enteré yo justo en ese viaje a Madrid de que existía el COVID. Pues nos reunimos, esta reunión fue brutal, de verdad, fue una experiencia impresionante. Nos reunimos en Madrid, gracias a la Dirección General de Comercio que nos cedió las instalaciones, y aprobamos los estatutos. Una reunión muy intensa de trabajo, muy, muy intensa, pero la verdad es que aquí también hay que también un poco señalar y destacar la generosidad de todos, donde unos se dieron, otros no. Fue una reunión de trabajo intensa, ahora luego también Estefanía y Silvia, que también y Teresa, perdona, que estuvieron en esta reunión, también nos pueden hablar un poquito. Pero ya aprobamos unos estatutos, se añadieron, por ejemplo, la palabra bastos, que no estaba, y en el punto de quién puede ser asociado, los miembros, dice que pueden ser todos aquellos mercados municipales, independientemente de que la gestión sea pública o privada. Lo cual quiere decir que paradistas solo no puede ser. Pueden ser asociaciones o federaciones. Lo que sí que nos hemos encontrado es que hay el bajo, ahora durante este año de trabajo, la verdad es que ha sido también mucho trabajo de búsqueda de datos y todas estas cosas. Nos hemos dado cuenta del bajo porcentaje de asociacionismo que hay en los mercados. Solamente, yo calculo que ni el 20% de los mercados están asociados. Nos estamos encontrando pues que en este momento puede haber unos 700-800 mercados en España que tengamos localizados, de los cuales existen asociaciones en unos 200. Entonces, lo que uno de los objetivos también de la asociación es que todos los mercados tengan una asociación que represente a sus vendedores y a partir de ahí ya integrarse en la confederación.
Perfecto, perfecto, Cristina. Pues muchas gracias, gracias por la presentación y a Delmiro también por la parte. He dejado el mail que me has comentado, es mercados.tradicionales.2019@gmail.com para todos los que quieran y todas las que quieran lanzaros cualquier pregunta o si necesitan más información. Entiendo que estáis, es una buenísima noticia que tengáis ya, ¿no?, la parte de confederación. Entiendo que estáis trabajando pues en esa hoja de ruta inicial de poder ir configurando pues la junta, como decías, y los próximos pasos que vais a dar, con lo cual entiendo que a medida que avancéis podéis ir dando más información sobre proyectos. Tania, ¿me dejas un segundito? Sí. No, que solamente deciros que nosotros, si quieren seguirnos, estamos ya, podemos facilitar información a través de nuestras redes sociales. Uh-huh. Mercados Tradicionales tiene Facebook y Twitter por ahora, Instagram aún no, pero a través del Facebook y del Twitter sí que estamos dando toda la información. Ahí sí que cualquier persona puede entrar. Y luego deciros que ya forman parte de la Confederación 10 comunidades autónomas, nos quedan contactar con 7. Y con las ciudades de Ceuta y Melilla nos falta contactar, pero ahora como estamos en proceso de elección de junta directiva, cuando pase todo ya en noviembre ya nos ponemos en contacto, queremos llegar a las 17 comunidades autónomas, o sea que cualquiera comunidad autónoma que en este momento no sé, por lo que sea, aún no hayamos contactado, pues los invitamos a que a través de esa cuenta de correo electrónico contacte. Para dejarlo claro, Cristina, que es una pregunta que está saliendo por el chat, nos dicen, entiendo que quien se debe asociar es el mercado, es decir, la asociación o la comunidad. Dice, ¿pero los gerentes también? A ver, quien se asocia es el mercado, la asociación del mercado. Nosotros, aparte, tenemos en los estatutos, lo que tenemos es una... Dentro del estatuto tenemos una especie de gabinete técnico. ¿Vale? Sin voz, pero sin voto, y vamos a crear una especie de gabinete técnico, para que lo estén buscando los estatutos mientras hablo con vosotros, el gabinete técnico estará formado por gerentes de mercados, técnicos de mercados y asistentes, dinamizadores o técnicos de comercio propuestos por los órganos competentes de cada asociación. O sea, que ese gabinete técnico, por una parte, la asociación tiene que decir quién va a representar a la asociación dentro de la asamblea, y por otra parte, la asociación, a través de sus órganos de decisión, ya sea junta directiva o asamblea, también dirán qué persona forma parte de ese gabinete técnico. O sea, el técnico no puede entrar a solas, llamarnos y decirnos quién está. Tiene que ser la asociación quien diga que delega o que quiere que ese técnico forme parte del gabinete técnico. Perfecto, pues creo que con esto ya queda clarísimo. Recordaros que tenéis el email en el chat y recordaros también en las redes sociales para todos y todas las que queráis más información. Y si os parece, vamos a empezar, voy a presentar al resto de los ponentes y participantes de esta mesa redonda, porque seguramente que a medida que vayamos explicando los casos, pues va a salir más información y seguro que entrelazada con lo que estáis comentando. Mirad, vamos a hablar ahora principalmente de qué es eso.